familiares de presos políticos y excarcelados viven un mayor flagelo. Es el caso de Marta Alvarado, de la ciudad de Managua, quien tiene más de 6 meses de estar asediada. Yo, pues, con el Dios en la boca, esperando el momento en que rompan los candados. Nunca cerramos, nunca enllavamos, solo guiñaría en el portón y entran, que nos secuestren. No puedo trabajar. Yo ahora últimamente pues empecé a agarrar productos de la Avon, porque yo sí vendo perfumes y cosas. A veces tengo pedidos y cosas y yo no puedo salir a entregar, no puedo ir a cobrar. A veces no tenemos comida porque yo no fui a cobrar y no tenemos cómo comer, no tenemos de dónde sobrevivir. Mi esposo es el que trabaja día y noche, tiene que mantener los 4 niños Melquisede, los 3 chavalos universitarios que tenemos, pagar agua, luz, todas esas cosas. Pues a nosotros nos hemos decaído totalmente. Karen Lacayo, hermana del preso político Edward Lacayo, conocido popularmente como La Loba, también vive un calvario peor, porque la policía incluso no la deja salir a hacer sus quehaceres cotidianos. Ya nuestra vida ha cambiado por completo. Mi esposo me lo corrieron, me lo despidieron del trabajo, que él tenía 12 años de laborar a la corte, los juzgados de Masaya, y pues a él me lo despidieron por toda esta depresión, solo por el hecho que es cuñado de La Loba. Ya nosotros no dormimos tranquilos, nosotros... Ya nuestro descanso ya no es el mismo de antes. Nosotros nos sentimos acosados, asediados, amenazados. Desde Managua, Nicaragua, fue un informe de David Quintana, Boletín Ecológico.